Hola, lucero de la mañana. Aquí estamos con una comprita del Mercadona, pero os diré que no es una compraza, ha sido una comprita porque me ha dado por pasar. He estado en. Cumplió ayer mi padre los años y yo al cementerio voy 3 veces al año. Voy en Los Santos el día del padre, como fui hace 2 meses, y a llevar unas flores frescas, unos claveles. Y el día de su cumpleaños fue ayer. Entonces yo. Pensé el viernes que podía ir el domingo, ayer. Pero digo, si compro las flores el sábado, el domingo cierran y las tengo en casa y luego no voy por lo que sea y llueve o sepa Dios, porque este tiempo está sin ahora. Digo, se van a chuchurreír. Así es que digo, lo más fácil, lo mejor que pensé es que iba a ir lunes, hoy lunes. Es día 21, pero bueno, mi padre pobrecito, no. El caso es que yo vaya a visitarlo, que me quedo muy tranquila. Y me pongo muy contenta cuando voy porque me quedo como con mi conciencia muy tranquila. No sé, porque ya estoy acostumbrada a ir las 3 veces al año y si no voy, si no es el mismo día, es otro día o un día antes. Pero siempre voy. Entonces, es a lo que voy, que no iba a haber ido a comprar porque tengo que hacer una compra grande, pero en Carrefour, como sabéis, que me trae últimamente la compra Carrefour. Y estoy esperando a consumir todo lo que os he enseñado en el último vídeo, que compré mucho. Entonces hay que acabar todo, ¿verdad, Luceros? Tenemos que acabar las cosas antes de seguir comprando. Pero me ha dado por decirle a mi muchacho, digo, bueno, pues tú vete, que yo me voy al Mercadona a ver qué veo, a ver si he hecho algo de pescado o algo. Y resulta que luego lo que menos he echado es pescado porque me he acordado de que la última vez en el arcón tenía metido gallos, boquerones, sardinilla. Digo, pues saco y voy gastando. Pero bueno, ¿qué pasa ya que vas al Mercadona? Pues que te das una vueltecilla que hacía muchos días que no iba y ahora la compra que os voy a enseñar ha sido poquito. Entonces, por eso que no iba a salir hoy, pero como he tenido que ir a esto de mi padre, pues le llevo unos clavelitos, le compré hasta mañana en la floristería de al lado de mi casa, dos docenitas de claveles y se la he llevado, se lo he metido así en una botellita de las de una garrafita. Y se la ha puesto con su agüita y se ha quedado muy bonita las flores. Así es que ya pues me he venido tranquila. Pues nada, otro año más. Se podía haber cumplido mi padre los años ayer, por ayer, día 20 de mayo. Así es que, chicas y chicos, pues nada, bueno, vamos a ver lo que he comprado. Van a saber, poquito. Poquito, porque han sido 23. 23 con no sé cuánto que vais a ver ahora. Y ya está. Pero bueno, digo, pues se la voy a enseñar. Porque quiero ahora salir. Y digo, pues ya que estoy así vestidita y eso, antes de meter las cosas en la nevera y eso y guardarlo, pues se lo enseño a mi lucero. Mirad, también he cogido del líder. Esto es desde el jueves 24 de mayo. Todo esto, a partir del 24, estamos a 21. Y todo esto es a partir del día 24, para que vayamos echando una ojeadita. El libro, el catálogo es extenso y hay de todo, como ya sabéis que en Líder, pues mantas XXL para picnic, bolsas isotérmicas, cosas de jardinería, cosas de campo, de las casitas de campo y de todo eso, neveras, sombrillas, hay bañadores. Ahora os enseño la comprita. Es que claro, como me lo he dejado aquí cuando he venido. Hay muchas cositas, zapatillas, bolsas de hombre, de caballero, guantes, cosas de jardinería, como os digo. Y luego cuando llegas. Ah, bueno, hay cositas también de niño, de niña, cositas muy, muy majas. Y luego cuando llegas aquí tienen la costumbre de poner, ¿veis? Cuando ya llegan a los alimentos, que ya es del menaje y las ropas. Han pasado de página, ¿no? Cuando llegan a los alimentos, tienen la costumbre de ponerlo, ¿veis? Al revés. Al revés. Está totalmente al revés de como lo estoy enseñando. Así es que le tendría que hacer así y darle la vuelta para que empezáramos con los alimentos. Estos ya son alimentos. Así es que luego lo miraré y me pasaré cuando tenga que hacer la compra grande, me pasaré por Lidl a partir del 24. Y me pasaré también por Carrefour que me traigan la compra y ya he hecho un ojo ahí en Líder. Porque, a ver, en Líder hay cosas que a lo mejor no las encuentras. Yo estoy acostumbrada a comprar Mercadona, Líder, Día y Carrefour. Que por cierto, tengo el Leclerc también aquí, tirando para abajo de mi casa. Pero solo he ido un par de veces.
Y resulta de que como compro en todos los sitios, pues uso productor de un sitio, uso productor del otro sitio, de lo y así. Así es que sí que me acuerdo de las cosas que compro en Lidl. Sí, porque en Lidl, por ejemplo, como os tengo dicho, me gusta mucho el jabón de la lavadora, que compro ese rosa, que lo mezclo con el otro que os tengo en el vídeo, que os he enseñado varias veces, y deja un aroma, pues la verdad es que me gusta. Antes compraba Marsella, pero ahora es que me encanta ese. Ese que os he enseñado, que lo tengo en algún que otro vídeo, enseñándolo. Así es que he comprado, o lo que os voy a enseñar, pero necesito más cosas, pero lo que os digo, voy a esperar a acabar todo, porque en el Arcón hay cosas y no se puede comprar y gastar tanto dinero hasta que no vayas consumiendo lo último que te va quedando. Pero claro, esto que he comprado, pues no lo tenía. Y algún caprichillo más que he visto, que normalmente no suelo comprar caprichos. Pero bueno, a ver, esto no son caprichos, porque es que no tenía para desayunar nada más que sí. Unos sobaitos que tengo, sobaos pequeñitos que compré, es lo que queda. ¿Y qué más queda? Galletas, galletas Marías normales, sí, sí tengo. Pues he comprado, porque les gustan las magdalenas mucho, y he comprado pues la bolsita de 99 céntimos de magdalenas. Me ha dado por echar también, que están muy ricos, los bizcochos. Estos, Sancho Panza, estos bizcochitos están muy ricos. Los encuentras en Mercadona, los encuentras en Día, los encuentras en Carrefour, donde vayas los encuentras. Los bizcochitos estos, ¿veis? Son de esos, finitos. Y está muy bien. Ahí está el ticket, como os he enseñado. No sé lo que habrá costado, pero poco, uno como y pico. He echado también que ya no tenía atún. Ya no tenía. Y como os tengo dicho, que mi Kevin nota el atún, le gusta este. Siempre en aceite vegetal, pero esta marca. Como se lo traiga, que sepa un poco más así, a pescado. Del Líder. O del... Hombre, para la ensaladilla rusa, como que ahí lo meto y lo disfrazo y no se da mucha cuenta, pero así cuando se echa en los panini o se echa con tomate y se lo mojetea, ahí lo nota. Tiene que ser estos. Estos que traen 6, como sabéis, 6 latitas traen de aceite de girasol. He echado esto que solo lo he probado una vez y no justo. Vale 2,99 creo. Y lo hay también. Este es jamón serrano y queso emmental, pero luego lo hay también de jamón y bacon, o queso y bacon. Bueno, la que los habéis comprado lo sabéis. Hay dos clases. Este es el típico rosco. Rosca de esta crujiente que metes en el horno. Un poquito, que por ahí lleva, ¿veis? Jamón y queso. Lo compré solo una vez. Pero es que la verdad es que está muy bien porque te llena mucho. Yo creía que no íbamos a tener para los tres. Pero a ver, tampoco es que seamos nosotros de comer muchísimo, porque después te comes un plátano o cualquier fruta y con un trocito, pero para los tres, sí da. Mirad la roca, lo metes en el horno y a un trocito sobra. Yo creo que sobra. Está muy, muy bueno. Y lo compré solo una vez y me he vuelto a repetir. Digo, me lo voy a llevar para esta noche, porque no sabía qué hacer. Digo, pues para esta noche no lo comemos entre los tres. Al padre le haré otra cosilla. He comprado unas natillas que no tenía mucho postre, de estas normales. Hoy no ha sido con galletas porque me quedan 4 ahí de galletas del padre que le gustan. Y he comprado unas. Chica, ¿habéis ido últimamente al Mercadona o habéis dado cuenta que los plátanos de Canarias de 1,99 le han puesto a 2,19? Ahora mismo estaba a 2,19 el kilo. Y las bananas, ni había bananas. Y el sábado que fui tampoco había bananas, que estaban. Cuando los plátanos de Canarias estaban a 1,99, las bananas estaban a 1,29. ¿Qué va? ¿Pasan los 2 de 2 euros? Me he quedado. No, me parece que la banana de 99 céntimos cuando la ponían de oferta o 1,29, que otras veces estaba a 1,29, la han puesto a 1,69. Y el plátano de Canarias a 2,19 está ahora mismo. Así es que digo, pero bueno, ¿y se ha subido un can pegado? No lo sé. Bueno, he comprado esto como os digo. Trae 6, me parece que vale 69 céntimos, poquito. He comprado coco por si hago un bizcochito, que yo nunca lo he hecho el bizcocho, lo he hecho con cabello de ángel, lo he hecho con nueces, pero nunca lo he hecho con coco. Y he oído que están, vamos, que me meto en internet aquí en YouTube y hay cada bizcochos de estos. Aunque le eches nueces o le eches lo que quieras, lo haces con bastante coco. Y las galletas de coco, que las haces en el horno, buenísimas. Bueno, pues he comprado ese de coco, que creo que tengo otro guardado, coco rallado. Y las nueces están mondadas. Porque ¿sabéis cómo las uso las nueces?
Tengo helado de tarrina grande del Mercadona, de esos que traen nueces pequeñitas, trocitos chicos. Pero yo cojo, lo echo en un tazoncito, ¿no? Le echo más nueces en merluza, más de las que trae la tarrina de helado. Y le echo caramelo, de ese de Elsa o marca Hacendado, compro últimamente, que es más económico. Y le echo, ¡uy, qué rico el helado! Y me dura mucho las nueces. Está muy bien, 2,75 me parece que valen las nueces. He echado, que hace mucho que no traigo, y fresquita, está muy rica. Os estoy enseñando la compra porque he variado hoy de compra. A ver, las magdalenas no, y el atún tampoco. Pero luego son cosas que he variado que me hacían falta, que hacía mucho que no las echaba. La horchata esta está súper buena y no es cara. Me parece que vale 99 céntimos. Esta horchata muy rica. Y ya he visto, cuando he pasado para lo del pan, lo tengo en el arco, y he visto los fartones, estos. Que traen 5, a ver, no, traen 6 y no son muy caros tampoco. Y digo, leche, si esto se come con la horchata, hay quien lo moja y eso yo no, yo, como están blanditos, me apetecerá ahora después con un vasito de horchata. Pues me comeré uno, los fartones están muy, muy ricos. Esto en Valencia, la horchata valenciana, que por cierto yo tengo familia en Valencia y cuando yo iba a Valencia, hace mucho que no voy, íbamos a, me comía los politos de horchata, qué horchata. A ver, la auténtica. Horchata valenciana está buenísima. Y eso, y bueno, pues está muy procurada. No es muy caro y está muy procurada. Está muy bien esta marca. Porque yo ya la había probado otros años. Y muy fresquita, cae de lujo. Ahora con este tiempo, qué calor hemos pasado, chicas. Hemos ido para el cementerio, como os digo, topa abajo. Y cuando se nublaba, se estaba de lujo, con un airecito de primavera. Ya se nota la primavera. Ya el aire no es frío, es cálido. Y no llevaba el aire. Pero no era frío, no decías, ay, qué frío. Pero cuando salía el sol, lo que puede rascar el sol, Dios mío, en un trayecto del coche a donde hemos ido. Madre mía, qué calor, digo, ¿para qué me he traído? Me he llevado, esta no, me he llevado otra blusa finita y encima con la chaqueta de entretiempo. Es que no sabemos qué ponernos, porque es cierto que en media hora que hemos estado allí, nada más, lo que he tardado en limpiarle un poquito la lápida, o sea, el nicho y ponerle las flores. En ese tiempo, lo que yo suda, bueno, pues ha salido sol, se ha puesto nublado, ha hecho frío, o sea, y a ver qué te pones, te quitas, te pones, te quitas, te pones, así, así no andamos. Así que hasta que nos llegue ya el pleno verano, que nos hacemos de calor, porque el cuerpo no se hace a nada. Cuando llegue el calor no vamos a asar, es tontería. Tiraremos de aire, ¿qué vamos a hacer? Estas tortas de anís me gustan mucho. Las hay también de Santa Inés, también muy ricas, pero me he dado cuenta de que la que tiene más granulito de hierbabuena, no, de anís, granitos de anís, es esta, la de la marca de las magdalenas. Propiamente dicha, las de Hacendado. Son las que más ricas están, las que saben más, que tienen más granitos, por aquí lo veis. Son granitos que tiene de anisito, están muy ricas. Luego he echado que se me habían acabado las toallitas del Jessica, que os conté que tenían tanta crema, tengo que ir. Ya os enseñaré cuando vaya y compre. Y he comprado estas del Mercadona porque me hacían falta. Me lleva las toallitas para lo de mi padre limpiarlo y eso, y ya tenía 4 o 5. Ahora que es que me han encantado. Me las he gastado muy prontito porque es que me ha encantado eso de la cremita. Haga momento, oh, y tiene una crema, la que os enseñé en el vídeo de los chinos que se llaman Jessica. Pues eso. Mirad, he comprado esto porque ya os lo he comentado en algún que otro vídeo. Esto trae. Esto vale 5,99 y trae 6 sobrecitos de vainilla. Y se supone, lo pone, es de Deli Plus. Y tiene muchos minerales, mucha vitamina, vitamina tal, vitamina cual, lo que veis aquí. Lo que pasa es que, claro, yo no os lo puedo decir porque son letras súper chicas. Bueno, pues esto. Esto te lo tomas. Y una noche que no quieras cenar, que hayas merendado bien, pues yo últimamente no me lo tomo porque mira, tengo esta hace por lo menos ya 2 meses y todavía quedan 2 sobres. De la última vez que os lo enseñé que lo compré hace mucho, o sea que yo no lo estoy tomando ahora. Yo ahora, yo no sé lo que me pasa, estoy perdiendo un poco peso, pero yo no sé por lo que es, porque yo estoy bien, solo que no me apetece de comer, no tengo mucho apetito. Tendré que ir al médico por si hay algo de tiroides o algo. Yo me siento bien, me encuentro bien, lo que pasa es que lo que os digo, últimamente estoy yo. Oh, toda la vida de régimen queriendo quitar kilos y ahora que una
no se pone de régimen, como que los pierde sola. A ver, no debe de ser muy bueno, tendré que ir al médico a ver qué pasa aquí. Pero bueno, que yo me siento bien, que no os preocupéis, que yo estoy de lujo, muy bien. Bueno, pues voy a eso. Pues esto, pues en vez de cenar, pues te tomas uno y por la mañana, pues ya sabes, la barriga como que la tienes plana al no comer, pues quieras o no. Y después de todo, pues si dice que, vamos, yo me lo creo, está muy rico lo primero, está muy dulcecito, muy rico. Y la verdad es que yo es que no llevo la vista a deciros. Aquí sí, llego a 270 gramos y tal, pero luego esto no llego. Y tiene muchos componentes muy buenos de vitaminas, de calcio, de tal. Bueno, que no te mueres con uno de estos. Si en vez de cenar te bebes un batido con 250 mililitros de leche, desnatada, entera, la que bebas. Yo bebo esa de fibra. Pues la verdad es que te quita grasas, lógicamente, si no cenas, no te hinchas de cenar, te bebes un batido y punto. Y yo lo que os estaba diciendo lo he comprado por si acaso quisiera tomármelo por las vitaminas nada más, porque ya os digo que por perder peso no, porque últimamente me siento bien y no estoy muy, muy gordita, que digamos. Entonces he comprado, tengo aquí dos y he comprado este de 6. Hoy ya que he ido, digo, voy a echarlo, porque está muy rico, está muy bueno. Y si contienen vitaminas, como dice, pues como que, bueno, no será muy malo. Y ya está, sabéis que las marcas de Liplus, lo mismo en cosméticos que en cosas de estas, son buenas. Están registradas y podemos confiar en ellas, en esa marca. Bueno, luceritos, pues nada, que me despido de vosotros y vosotras porque esta es la compra que he hecho, un poquito. Cuando ya haga la otra compra, que os digo que estoy esperando a consumir lo que queda, ya os enseño yo más compritas y lo que vaya viniendo. Bueno, pues nada, que paséis feliz lunes, lo que queda de lunes, y ya está, y nos seguiremos viendo. Besitos a todos y todas, que sepáis que tenemos abierto un sorteíto. Quien me estéis viendo por primera vez, por favor, pasad, os suscribid, que es gratis, dale a la campanita, y ya está, un comentario en el vídeo del sorteo y participáis, y ya está, y punto, y que yo quiero que participéis muchos y muchas. Así es que lo que os digo, que hasta el próximo vídeo, muchos besitos para mis luceros y mis luceritas, lucerita como me dicen algunos compañeros, hola lucera, y me hacen una gracia, bueno, que os quiero mucho a todas, venga, hasta luego.